Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor ser parte de esta especial ceremonia de graduación para los estudiantes de posgrado de CETIS. Gracias, doctor Fernando León García y maestra Yanina Rubio Bojorquez, por darme este gran honor. Cuando inicié mi cargo de cónsul general en Tijuana en 2021, muchos de ustedes estaban apenas solicitando para o iniciando sus posgrados. A lo largo de estos 3 años, hemos avanzado juntos en un recorrido. Un recorrido con giros y vueltas, altas y bajas, retrocesos y logros. Y ahora, aquí estamos en un mejor lugar del que iniciamos. Tanto en nuestras trayectorias personales y vidas y en nuestra región. Graduarse es un gran logro. Cada uno de ustedes tuvo que superar obstáculos para estar aquí hoy. Tuvieron que trabajar para poder mantenerse al mismo tiempo que estudiaban. Quizá tuvieron que enfrentar alguna enfermedad o la pérdida de algún ser querido durante la pandemia. Sin duda, se han encontrado con infinidad de dificultades que los llevaron a sus límites. Y fue precisamente en esos momentos de dificultad y de batalla que encontraron inspiración para perseverar y, en efecto, para lograr algo. Estos momentos, cuando superamos obstáculos y vamos más allá de lo que creíamos eran nuestros límites, nos demuestran que podemos hacer más. Nos transformamos durante este viaje. Este crecimiento personal está incorporado en la inspiración de CETIS. La universidad declara una convicción en el poder transformador de la educación y en su misión de contribuir a la formación de personas con capacidad moral e intelectual necesarias para participar de forma importante en el mejoramiento económico, social y cultural del país. Ustedes son parte de una larga lista de graduados de CETIS por más de 6 décadas. Algunos graduados están conmigo hoy en este escenario y algunos entre el público. Ellos, y ahora ustedes, han contribuido al espíritu de esta universidad en la misma medida que los fundadores que crearon el primer campus en un edificio rentado en Mexicali en 1961. Cada uno de ustedes han construido sobre el legado de esta universidad con una visión de impulsar a Baja California, una visión de acción transformadora para perseguir sueños personales y, de hecho, sueños colectivos. Como ejemplo de este espíritu, CETIS se ha aliado con la Universidad de San Diego para la maestría de Administración de Empresas con doble grado, una colaboración dedicada a formar profesionales con visión global del mundo de los negocios. A partir de las valiosas experiencias de la región de Tijuana y San Diego, algunos de ustedes se están graduando de este programa, una iniciativa
realmente innovadora que ha acercado a académicos y estudiantes de ambos lados de la frontera. Y sea que estén graduando de este programa de doble grado o un grado en otras áreas, su graduación hoy no es solo la celebración de sus logros personales y del amor y apoyo de sus familias. Es también, en una forma muy real, el sueño colectivo de esta institución y de nuestra asombrosa comunidad binacional. Durante mis 3 años aquí, me he dedicado a fortalecer los lazos entre nuestros 2 grandes países, entre nuestros gobiernos, comunidades empresariales, organismos de la sociedad civil y instituciones educativas. Rápidamente aprendí que muchos lazos ya existían y me impresioné por el entusiasmo en nuestra región de hacer más. La economía es fuerte y hay oportunidades emergentes con el nearshoring. Las instituciones educativas colaboran y una nueva ley permite a estudiantes de Baja California estudiar de forma accesible en colegios técnicos y comunitarios en San Diego. Somos privilegiados de vivir en una parte del mundo tan diversa, creativa y dinámica. No obstante, aún enfrentamos retos del siglo XXI, desde obstáculos de seguridad y migración a infraestructura insuficiente y retos con la conservación del agua y del ambiente. Tenemos mucho trabajo que hacer y su generación necesitará dar un paso adelante para enfrentar estos retos. Las buenas noticias son que ustedes están preparados, tal como su educación en una de las mejores universidades de México les han enseñado. Ustedes no solo deben teorizar y tener esperanza, sino también organizar un plan que logre el cambio que deseen ver. Sus estudios les han dado conocimientos y habilidades para avanzar la integración entre nuestros países. Pero por supuesto, poco puede lograrse cuando actuamos por sí solos. Para lograr sus anhelos y planes, deben crear una coalición de personas con quien trabajar juntos y colaborar. En su caso, nuevamente hay buenas noticias, porque CETIS han encontrado profesionales afines que comparten su visión de cambio y están listos para actuar. Y para aquellos que han tenido una experiencia internacional durante sus estudios y ahora tienen acceso a los recursos y conexiones globales de CETIS, esa coalición y colaboración trasciende fronteras y hasta continentes. Esta ceremonia de graduación demuestra que ustedes se han transformado a sí mismos. Ahora, ¿qué harán para transformar su comunidad? Tengo fe que ustedes, sentados en estos asientos de honor de graduación, son los individuos que diseñaron las estrategias, crearon las alianzas y serán los líderes para enfrentar los problemas, aprovechar las muchas oportunidades
y transformar una región que es tan importante para la prosperidad y el bienestar de Estados Unidos y México. Somos, después de todo, dos naciones, pero con un futuro compartido. Felicidades a nuestros agentes de cambio, la clase de posgrado de 2024. Muchísimas gracias y felicidades.